One of Tara's memories. I should see where it leads me. Cool. Ti falta algo, ¿no? Ahí está. No lo hay. Nivel 2. Nice. Pueden usar más acciones. Ah, vale. Allí, allí, muchachos, allí. Ahí. Dios, es gigante. Es un monstruito. Vale, no toquemos aquí porque esa tierra nos va a tirar para abajo. Por el
macaco. Vale, tengo dos acciones rotas disponibles. What's wrong with Rooster's house? The trees look funny. Let's keep going. ¿Y tienen de gracioso los árboles del hueón? Si me tiro, me mato, ¿no? Huellas. Calma, dice, procede a saltar por todos lados. Subir o podemos tirar por aquí. ¿Qué hay aquí? Mira tú, ¿no? Correo de espíritu recogido. No necesitamos bajar, así que bien. Vale. Y con esto tendríamos que estar bastante cerca del weón este. Bueno, cerca. Por favor.
Okay. Right over there. Cosito. ¡35 necesito ahora! Ok. Poquito y arriba a la derecha. There she is. The bridge is broken. Maybe the rock can help. Después. Vale, aquí vamos a pelear. Vale, esto es trampa. Te preguntarán, ¿cómo lo sabías? Había mucho espacio. ¿What? ¿Estaba uno de vida? ¿En qué momento? ¿En qué momento me encontraba yo a uno de vida? ¿Y por qué estaba uno de vida? Es un combate a uno de vida. Tengo ese ataque todavía sin vida. No me fijé que era uno de vida, la verdad. No. Y mi sombrerito. ¿Es un nido? Es un nido de pájaro. Hold it for long. Qué fuertotes que están. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. That corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. El mono sigue por aquí. The forest has become too dangerous, Tolo. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Algo. Ya. Vamos a por esta. Y nos aguantamos tantito. Para acá no podemos tirar. ¿Qué era eso? ¿Y por qué?
corre. Una lágrima. Comandante Roth. Acá supongo. Vale, sí, me mato. Capa. Vale.
que me puedo parar sobre esto. Incordio que eres. Ahora que salga lo voy a paralizar un poco. Eso es. Ven aquí, amigo mío. Nos curamos. Necesito dos cosas. ¡A la verga! Ahora son... Vale. Lánzame uno más. Lo dice mierda. Lo hice posta, weón. Le quité casi que media vida con eso. Más, diría yo. Supongo que lo mejor sería llegar con el ruso y dejarlo, ¿no? ¿Puedes pick that up? Seguir el camino nomás, supongo. Cara de búho. Se ve a alguien que le va a gustar este tipo. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch
as his spirit struggles. We can still help Taro, Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. Okay, cool. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. A spirit guide staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Qué cool. Try using your bow on these targets. When you are finished, feel free to practice at the other stations I've set up. Probemos el arco para dejarlo. Mantén pulsado L2 para apuntar y pulsa y suelta R2 para disparar una flecha. Vale. Wow, nice. Desbloqueado. Nuevo desafío disponible en el santuario de las máscaras. Vale. ¿Algo que decirme? ¿Nada? Sí. Back again. I'll toss up another set of targets. Ah, vale. Eso sí quiero repetirlo, más vale. Como tal, tengo 4 disparos. Your bow is awesome. Que se van recargando. Vale. Oh, cosito. Can you pick that up? Arreglen eso. Bien. Y técnicamente, mira un TP. Nice. Técnicamente ahora tendríamos que tener, claro, las mejoras del arco. ¡Ojo! ¡Slow-mo! ¡Tenemos slow-mo! ¡Eso me gusta! 5 flechas. Pulsa cuadrado mientras tensas el arco para crear una flecha infundada de Rot. Yo creo que voy a desbloquear este, que está bastante cool, el slow-mo. Y lo vamos a dejar. Listo.